ciudad donde hay más estrellas echándose un churro que gente montando en burro. Hollywood, California, llega Noches con Platanito. Y hoy nos acompaña de la serie de La Ship, Christina Elmore, de Orange is the New Black, Jackie Cruz, de Islos High, Oscar Rodríguez, y de Bing, Mary Jane, la guapa Latasha Rose, y en la música Giovanni Ayala. Y ya llegó el único plátano del que noche a noche te cuelgas, pero para divertirte, Platanito Show. Público querido, muchísimas gracias por tanto cariño y tanto amor que me dan. Yo también los quiero. Ustedes son un público maravilloso, tan grandioso, tan prodigioso, tan ojeroso, tan mugroso y todo lo que termine en oso. Fíjate, como este güey que se ve que antes era delgado, trabajador y listo, güey. Ajá. Y ahora terminó en oso. ¿En oso? Sí, gordo, dormilón y baboso. No, ni se rían, ¿eh? Porque ahora sí vengo bien molesto. Música de enojado. ¡Uy, qué enojado! ¡Qué va! No, hasta yo me espanté con esa música. Pues, ¿qué pasó? No, es que fíjense que el güey donde vivo me subió la renta. Oigan, de $2,000 a $2,500. Oye, era tanto el aumento que me tuve que ir a corte, imagínense. ¿Lo llevaste a juicio? No, pendejo. Corté el cable, corté el teléfono, corté el internet. Hasta corté con mi vieja. Oye, es que con esas rentas tan altas no hay dinero que alcance, ¿eh? No. Bueno, pues dicen que en Estados Unidos se han disparado las rentas muchísimo, Villalpando. Ajá. No, y dicen se han disparado porque si no pagas, sales disparado, pero a la calle, güey. Bueno, es más, ya salió un estudio, fíjense, que en renta gastamos hasta el 30% de nuestro sueldo. Uy. Oye, es carísimo. No, y aparte yo no me puedo ir a vivir a uno más chico, güey, porque, oye, si de por sí ya no cabemos, ajá, imagínate, vivimos en un estudio, o sea, en una recámara, ajá, ¿no? Bueno, estamos ahí, mi vieja, mi suegra, dos sobrinos, mis dos hijos, un primo, un ratón y una cucaracha que tiene mi suegra, imagínense nada más. Oye, ¿cómo estará el departamento de pequeño? Que el otro día en la noche estábamos dormidos, ¿no? Y de repente, música de dormir. Y de repente que estiro la mano y que le agarro la cucaracha a mi suegra, imagínense. ¡Ay, señora, la que tiene de mascota! No, y fíjense que como las rentas están sube y sube, muchas personas ahora duermen en su coche, güey. Yo lo veo bien, ¿eh? ¿Sí? Mira, en un auto duermes en el asiento agarrado de la palanca, haces pipí en la llanta y te calientan los huevos y la salchicha en el radiador. Sí, para desayunar, güey. Pero fíjense que esto de las rentas tan elevadas es en todo el mundo, güey. Por ejemplo, en China están carísimas. Bueno, tanto que para poder pagar compartes una mini habitación con otra persona. Uy. Sí, miren. Bueno, lo bueno es que la ducha está abajo, güey, imagínate. Sí, ¿no? No, y eso de compartir la renta es un problema, de verdad, güey. Porque vives con un ser totalmente desconocido, güey. Oye, me acuerdo que de chavo yo renté un departamento así compartiéndolo con un güey, ¿no? ¿Cómo le llaman aquí a los... ¿Rooming? Los rooming. Bueno, pues al principio estaba contento, pero después me di cuenta que este güey era un abusivo. ¿Sí? Sí, güey, se comía toda mi comida, güey. Y todos los días entraba a mi cuarto, ¿no? O sea, yo no tenía ni un minuto de intimidad, güey. Bueno, una vez llegué en la noche y encontré a una mujer en mi cama. Y dije, ahora me la como, como él se come mi comida, ¿no? Claro. Bueno, pues me la eché, güey. Oye, no saben, fue la peor noche. ¿Y por qué fue tu peor noche? No, para mí no, güey, para mi compañero. Es que era su mamá, güey. ¡Ay, güey! Pero fíjense que me he dado cuenta que los que rentan, oye, se aprovechan de nosotros, sí, los que les pagamos, güey. Oye, no podemos comprar nuestra casa, güey. Por eso suben y suben a cada rato las rentas, ¿o no, público? Claro. Sí, música de renta. ¿Y es qué? Sí, el de la renta, güey, es el timbre que te viene. ¡Ya páganos! Ahí está. Ay, pendejo, no entendiste. Salte con la señora Villalpando. Oigan, es más, ¿cómo estaría tan molesto con lo de la renta, güey? Bueno, que ayer eché a la basura dos sacos, tres camisas y cuatro pantalones, todos de Oscar de la renta. ¿A poco usas de esa marca? No, así se llama el que me renta, Oscar. Bueno, ya después me dijo Oscar, el de la renta, ¿no? Que como no me alcanzaba, por $2,000 me ofrecía algo más pequeño, güey. ¿Sí? Entonces ya pues me lo enseñó, güey. Oye, y me dijo, ¿cómo lo ves?
Y que le digo, oh, está muy bien, se ve muy cómodo, pero pues no tiene ventanas. Ajá. Y me dice, ah, es que es el closet. Bueno, estuve a punto de agarrarlo, pero después me arrepentí, güey. ¿Por qué? ¿Porque estaba muy pequeño? No, es que la verdad, yo todavía no quiero salir del closet. ¿Qué? No, es que dicen que ya de grande duele más. Sí, es cierto, sí, duele. Venga. No, me han contado, dicen, ¿verdad? Ah, bueno. Pero lo que no se puede rentar es la diversión, porque yo se la regalo. Ya comienza Noches con Platanito. ¡Ahí va! Te quiero decir otra vez que te amo, decir que te amo, otra vez que te amo, te amo, te amo, otra vez que te amo, te amo y te amo. Amigos, el programa de hoy está bien divertido, lleno de risas y grandes invitados. Nos acompañan dos guapísimas actrices de Hollywood, de la serie The Last Ship, Christina Elmore. De Orange is the New Black, Jackie Cruz. Con ellas nos lo vamos a pasar jugando Mimicámara, Villalpando, junto con la guapísima Zulay Henao. ¡Ay, mamacita! Además viene de Isla Sky, Oscar Rodríguez. Una hermosa actriz de la serie Big Mary Jane, Latarsha Rose. Con ellos vamos a jugar Toquemados. ¡Te encanta! Ahora sí no saben en la que se metieron, ¿eh? Bueno, también va a jugar Giovanni Ayala, que al final nos va a deleitar con su música, Villalpando. Oye, y ya ves que estamos hablando de la renta y todo esto, ¿no? Bueno, me acordé que con mascota es más difícil encontrar departamento, güey. Todavía, man. Sí, porque también los animales sienten. Ajá. Y aparte piensan, güey. Claro. No, de verdad. Es más, yo sé lo que piensan los animales y se lo voy a demostrar en esta sección que se llama Piensa Animal. Piensa Animal. Cuando digo piensa animal, no te lo digo a ti, Villalpando. ¿No? No, no, no. Sí, porque este es el único animal que no piensa, güey. No, me refiero a los animalitos, güey, porque yo con solo ver una fotografía les voy a decir lo que están pensando los humanos y los animales, ¿ok? Fíjate. A ver. Fíjate, por ejemplo, miren esta chava y este canguro. Aquí ella está pensando, lo tengo todo hasta un canguro. Ajá. Y el canguro está pensando, pero yo tengo una bolsa que jamás vas a tener. ¡Ay! Vean este tipo con esta serpiente, Villalpando. Fíjate, él está pensando, güey. ¡Ay! ¿Seguro no muerde la serpiente? Y la serpiente está pensando. Se ve que le gustan las mascadas de pitón. Ay, esa la señora no le entendió, pero está muy bien. No, miren esta, está buenísima. Fíjate, aquí el hombre está pensando, güey. ¿No vieron una foca? Y la foca está pensando, güey. Siempre le gusta tener un animalote parado por atrás. ¡Uy! Este está bien chistoso, Villalpando. Nada más. Aquí el hombre está pensando, güey. Nada como disfrutar de la naturaleza. Y el orangután está pensando, güey. ¡Ah, caray! Le falta broncearse a mi gemelo. Están igual, güey. Y mira la última, mira. Ay, hasta me acordé de ti, Villalpando. ¿Sí? Aquí la señora está pensando, no puede estar mejor acompañada. Ajá. Y el burro está pensando, güey, a ver si te ríes después de planchar con un burro de verdad. Amigos, esto fue Piensa Animal. Y regresamos con dos actrices de Hollywood, Christina Elmore y Jackie Cruz, aquí en Noches con Platanito. ¡Ay! Me di media vuelta al ver. Estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Sí, señor. Y bueno, mis siguientes invitadas son dos excelentes actrices de Hollywood. Una viene de la gran serie The Last Ship y la otra de la gran serie Orange is the New Black. Fuerte el aplauso para Christina Elmore y Jackie Cruz. ¡Ay, güey! Bienvenidas a Noches con Platanito. ¡Qué guapas! ¡Qué bonitos peinados! ¡Ay, güey! ¡Muchas gracias! Ay, oye, Cristina, ¿cómo estás? I'm great. I'm so happy to be here. Ah, thank you so much. Thank Me you too. For... Ay, oye, Duda de Last Ship es una serie, bueno, que ha arrasado con todo, ¿eh? Digo, y ahora para celebrar, imagínate, sé que Michael Bay pues está organizando unas fiestezotas. Yes. So he throws an annual Christmas party that... You know,
It's fun, but I think the biggest part of it is that there's so much food, there's so much drinks, there's so much music, and you can't remember everything that happened the next day. So that's the only problem. I think it was fun, but I'm not completely sure. Ay, o sea, que el productor, aparte de ser buen productor y buen director, porque él dirigió también Transformers, pues aparte, pues es espléndido en sus fiestas, ¿no? Y ahora produce Last Ship también. ¡Ay, güey! Yes. It's true. He's a great host, a great director. All those things are true. Vamos a platicar un poquito de Last Ship. Se está poniendo buenísima de Last Ship. At the end of last season, we realized that, oh, we have this cure. It's time now to go back to the States and make everyone healthy and whole. So we're very excited. We're thinking we're going to find Mama, find Daddy. And I find Mama, but I find out that what she's been doing is not so great. So she's now sort of the leader of our free world, which is not so free. And instead of giving the people the cure and trying to help them feel better and to rebuild the world, she's deciding who deserves to live and who deserves to die and doing her own sort of eugenics. No, se está poniendo buenísimo. Oye, Cristina, estuviste así a nada de no llegar a la audición porque algo le pasó a tu coche, ¿no? Yes, so made it to go to the audition. I'm all dressed. I look kind of naval, but you don't want to be wearing a costume. You just want to be kind of just right. Mm-hmm. So I'm ready to go in. I cannot find my keys anywhere. So I'm searching all over the house. At this point, I'm living with my grandparents in the deep hood. I need to get to Hollywood, to this audition. I'm searching and searching, can't find them anywhere. Finally, I realized I left them in my car. And not just in the car, but in the ignition. Now the car is dead. And not, sin batería? Nada. No, yes. And not even so you could jump the battery. Just dead. The battery needs to be replaced. So AAA has to come. It's 100 degrees, of course, in LA. I'm outside waiting for AAA. I'm sweating. I can't get in touch with my manager to tell them I'm going to be late to the audition. I can't get in touch with anybody who's in casting. It's the worst. And I'm like, oh, there's my career. It's over forever. Te voy a recomendar una aplicación que se llama Uber para que cuando llegues a tener un problema así, marques luego y va el taxi por ti. Oye, y llegaste a la audición, pero ya llegaste toda sucia, oliendo a mecánico. Yeah, I'm drenched in water. I probably have gas and like battery parts on my body. But I finally get there. I'm like, I'm just going to go in and see what happens. And they're running so behind that they had no idea I was late. But I think that the sweat and the sort of being overwhelmed and being scared I wasn't going to make it really worked for the scene. And because the scene was about being overwhelmed and being under pressure, all of that is what got me the job. Wow. Yeah. It's been really Muchísimas fun. Muchísimas felicidades. Gracias por estar aquí en Noches con Platanito. Y tenemos otra gran actriz, Jackie Cruz. ¡Ay, gracias por tenerme. No, es un placer tenerte aquí en Noches con Platanito. Sí, ya que conociste a todas mis amigas, ¿verdad que sí? Ya sí. Han venido varias aquí, de verdad. Sí, y estaba celosa un poquito. No, pero tenías que estar aquí. ¿Cómo bueno. No traer a la flaca de ahora sí ser flaca? Oye, y tu mejor amiga Maritza, ¿cómo van las cosas ahí en prisión con Maritza? Ay, Dios mío, qué amiga más buena. Somos amigas en la prisión y también afuera de la prisión. Ella me mandó un text esta mañana que me extrañaba. Dayan Rodríguez. Uh-huh. Hoy te mandó, sí, o sea, hablan sí. Ustedes. ¿Y qué estás haciendo en Los Ángeles? Te extraño, quiero salir a cenar. Sí, somos con mejor amigas. Ay. Oye, el otro día estaba viendo Orange is the New Black, tu personaje, la flaca, está en la cárcel. Ella vendía drogas y entonces eran drogas falsas, la detienen y la meten a prisión. Sí, ajá. Ahí en prisión conoces a Maritza. Sí, y ahora, mi única amiga. Tú, y muy amiga. Sí, espérate, uno se pone muy, muy lonely allá, muy ¿Te lonely. ¿Te besaste con muy... Maritza? Ay, sí. Es que Maritza y yo tenemos una relación afuera de la prisión y adentro. Entonces, ella siempre trabajo con ella. Y somos amigas de verdad. Y en ese momento estaba pasando mucho con el novio, que no me estaba poniendo atención, que no le importaba de mí. Y ella también. Y entonces, cuando teníamos esa escena, de verdad estábamos tristes. ¡Ay, sí! Dije, vamos a consolarnos. Y bueno, oye, pero yo de verdad no pensaba que había cámaras ahí, de verdad. Estaban hablando, ay, que nadie me quiere. Y yo, ay, sí, a mí tampoco. Y pues, bésame. Yo digo, pues yo te beso. Y ¿así de fácil? Así de nada. ¿Qué se siente? Como besar, como alguien, un hombre, pero muy, like, sexy y sensual. Como, es mejor besar mujer porque ellos te entienden. ¿Se han vuelto a besar?
Bueno, cuando estamos... Bueno, yo no sé si ella quiere que te cuente. Me mata. ¿Ella está viendo? No, no. No, no. Algunas veces... Dayan, apágalo. Apágalo. Siempre cuando estamos en el show, yo le digo, ah, yo le toco el culo. Y ella me dice, para. Pero like, tú sabes que te gusta. Y yo siento que por eso fue que comenzó. Y cuando ella está borracha, salimos y ella dice, Chucky. Y yo le digo, besito. ¿Qué? Pero no, like, besándonos como el show. Oye, pero ¿tu novio qué dice? Ah, no le importa. Ah, no, es compartido el novio. Seguro le gusta. Ay, güey. Te voy a platicar algo, no sé si tú lo sepas. Hace poquito estuve de vacaciones en Nueva York. Ajá. Hay un bar donde hay una bebida que se llama La Flaca. Sí. No, pero espérame, La Flaca es en tu honor. Sí, es en mi honor. ¿Sí sabías? Sí. ¿Qué ingredientes lleva esta bebida para que la gente esté en sus casas ahorita empiece a prepararse? Prepárense una flaca. Pero me acuerdo mitad porque siempre que la bebo se me olvida que estoy bebiendo. Siempre que la bebo, de tanto que lleva se me olvida. Pero te digo, como a ella le gusta Morrissey, tiene Jameson y tiene agave nectar y también tiene, tú sabes, mezcal. Porque ella es de México y tiene en florecitas el nombre del novio que se llama Ian. Ian. Sí, estúpida, todavía enamorada de ese hombre. Pues ahora sí que la ventaja de irse a Nueva York es que todo el mundo se puede echar una flaca. Sí, eso mismo. Oye, y ahorita que andamos hablando del trago y de todo eso, pues las quiero invitar a mi barra, ¿qué les parece? ¿Quieren ir? Yes. Sí. Yeah. Vamos a jugar. Mójame el mono, vénganse para acá. Yes. La que deje el vaso más cerca de la orilla va a ser la vencedora o el vencedor. Okay. ¿Listo? Okay. I can do it. I'm gonna win. Pues empezamos contigo. Con Cristina. Que sea la primera que inaugure este juego. Vamos a ver. Ahí está Cristina. Vamos a ver qué pulso tiene. Órale, hasta estilo tiene. Por lo menos estilacho trae, ¿no? Ahí va, primer tiro. Se le empapó el chango. ¡Lástima! No, ¡venga, Jackie! ¡No, ve tú primero! ¡No, Jackie, tú! ¡Las damas primero! Ah, bueno, ok, sí. Okay. Yo soy experto. Vamos a ver. Venga, Jackie. A ver si sirve tener un novio, barman. ¡Sorcita! A la mitad, pero está bien. Va ganando. ¡No, horrible! ¡Qué horrible! Es el juego de platanito. A ver. ¡Ahí! ¡Alcanzó la práctica! El vaso de Jackie, muy bien. Nuevamente, es el turno de Cristina. Tres veces lo voy a hacer. A ver si vuelve a pasarse. ¿Puedes tirar el mío, ¿eh? Sí, puede derribarlo. Venga, Cristina. ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Qué buena! ¡Lo va a tirar! Y se pone el vaso de platanito y se pone en primer lugar. Es la que está más cerca de la orilla. Esta se está poniendo buena. Vamos con Jackie. Pero ahora te lo tengo que hacer. Sí, venga, Jackie. No te dejes. Ahí está, demuéstrales. ¡Ah! ¡Sí! Pues hasta el momento les va ganando platanito, ¿no? ¡Ay, esa es mía! ¿Esta es la tuya? Sí. ¡Sí! ¡Entonces va ganando la flaca, señoras y señores! ¡Ay! ¡Platanito, maravillosamente! Tumbó el vaso de la flaca y también el de él, no le importó. Okay. Venga, Cristina. Okay. ¿Lista? Yeah, agarra la cerveza clarita, se concentra. Como toda una profesional. Wow. Buen tiro, es bueno. Sí, you know muy bien. I'm gonna be on más your o menos. Team. I'm not gonna hit yours. Okay. Eso, ahí la está retando. Ahí están haciendo complot entre ellas. Venga, Jackie, demuéstrale quién tiene un novio barman. Eso, a ver. Oh. ¡Ah! ¡Le faltó! You're winning. Regardless, either va or. Ganando he's Cristina. Not gonna beat us. You can't do con it. Permiso. You can't get venga, it. You platanito. Can't get it. Vamos a ver si es un cochinote y les tira los vasos o es un caballero y las deja vivas. ¡Ahí lanza su vaso! ¡Oh! ¡Señoras y señores! ¡Ganó es Cristina! ¡Pues ganó Cristina! Porque, mira, ¿por qué? ¡Es la que quedó más blanca! ¿Por qué? ¡Pues ella ganó! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Tú ganaste! ¡Ay! ¡Amigos! ¡Esto fue Mójame el Mono! ¡Ay! ¡Muchísimas gracias! Y ahora vengo porque las quiero invitar a jugar Mini Cámara. ¿Qué les parece? Y se une la hermosa Zulaya Nao al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay! Estamos a Noches con Platanito y seguimos con Cristina y Jackie. Y miren quién llegó, nuestra amiga Zulaya Nao.
guapísima como siempre, gracias. Gracias a ustedes. Oye, pues un día vas a venir a platicar de tus nuevos proyectos porque sabemos que andas llena de chamba, pero sí. Ahorita es momento de jugar Mimi Cámara. ¿Qué te quiero decir? Juguemos Mimi Cámara. Vamos, Chris. Lista, Chris. Y que empiece el juego. Ahí van hacia arriba las fotografías. Ahí salieron las primeras. Anillo. Bien. Sí. Muy bien, anillo de compromiso. Remar. Lancha. Bote. Ay, no. El kayak. Sí, es un kayak. ¡Ay! Si no alcanzaste a penar. Escultor. Correcto. Muy bien, qué buen ritmo tienen. Modelo. ¡Ay, ay, ay! Lanzamiento de jabalina. No. That's hard. Salto con garrocha. Sí, salto con garrocha, lo digo. Se le fue la fotografía. Fuera de tiempo. Lástima. Lo hicimos bien. Dice Platanito que van a ganar, pero ya está listo el equipo de Katy y de Zulay. Yes. ¿Listas? Bien, y ahí están las primeras. Okay. Ahí está la primera. Spraying. ¡Bombero! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Corre! ¿Qué viene? Logró rescatar esa fotografía. La siguiente. Bats. Flying bats. Dracula. Yes. ¡Sí! Dracula. ¡Correcto! ¡Ah! ¡Oh! ¡La canción rara! ¡Pero ya se le iba! ¡Cowboy! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Cowboy! ¡Sí! ¡En inglés! ¡Está bien, vaquero! ¡Ok, nada! ¡Muy bien! Running a marathon, más o menos, pero... Estás caminando. ¡Y se fue! Se fue, Jackie. A flauta. Submarine. Cobra. ¡Y ¡Bueno! No estuvo tan mal, Zulay. 3 aciertos. ¡Perfecto! ¡Vamos, Chris! Bueno, se colocan ahí atrás, muchachas, porque ahora es el turno de Platanito de hacer la mímica para que Cristina adivine. ¿Lista, Cristina? ¿Listo, Platanito? ¡Listo! Y que suban esas fotografías. Ahí están ya. Fish. ¿Sí? Small fish, big fish, no fish, blue fish, big nose fish, shark, whale. Más o menos. ¡Se fue! ¡Era un pez payaso! Goggles. Tourist, sightseeing, submarine. ¡Binocular! ¡Se fue la fotografía! Flag, waving the flag, sword fight, fencing, fence. laser fighting. Otra. Milking the cow. Sí, corre, Platanito, corre. ¡Tenemos una! Ahí está ya, siga salvo. Jump rope, double left. Sí, sacando la cuerda. Muy bien, muy bien. Bueno, les tengo buenas noticias. Se recuperaron, llegaron a 6 puntos. Muy bien. Bueno. Me toca a mí. Y ahora sí, efectivamente. Ay. Recuerden que vamos 6-3. Así que se tienen que poner bien truchas, muchachas. Ok. Y que suban esas fotografías. Ahí está ya. Brushing your teeth. Yes, cepillo de dientes. Bueno, ok, está bien. Sí, cepillo de dientes. Sí, correcto. Sin sonido. Conejo. Conejo. Quítate. Clown conejo. Easter bunny. Se fue la fotografía. Siguiente, Zulay. Boxer, boxeadora. Sí, corre, Zulay. Muy bien. Botella de vino, wine. ¿De? Vino. Champagne. ¡Sí! ¡Y sí! ¡Con las uñas! What the heck? ¡Oh, helicopter! ¡Corre! ¡Ay, señores y señores! ¡Ganaron! Y con esta fotografía, ¿qué creen? ¡Las ganadoras son Zulay y Katia! No festejen. No, porque, pero ¿cómo así porque, que no? No, porque como es mi programa, ganamos Chris y yo. No. Es mi programa, lo siento mucho.
Amigos, esto fue mi cámara. Muchísimas gracias a Cristina Evo, gracias. También a Jackie Cruz, a Zulaya Nau, muchísimas gracias. Y a mí, sigan con nosotros porque regresamos con Oscar Rodríguez y la Tarsha Rose aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Aquí Noches con Platanito. Oye, por un pelito y gano, Miguel Pando. No, íbamos ganando y nos dieron la vuelta. Sí, oh, pues sí. Oh, y Zulay, ¿qué tal? Ay, está qué guapa está. Ay, sí, mi reina. Pero bueno, mis siguientes invitados, ella es una estrella de la serie Big Mary Jane y él un galanazo de East Los High. Con ustedes, la Tarsha Rose y Oscar Rodríguez. Invitadazos de lujo aquí en Noches con Platanito. La Tarsha, estás en una gran serie de Big Mary Jane. Tu personaje es una persona que está muy sola, se la vive trabajando, pues todo el tiempo pensando en trabajar y trabajar y trabajar, y la parte del amor le está descuidando. Sí, pues, so she cooked for him, she cleaned for him, took care of his perro, his dog, whenever he was sick. El perro. You know, es un... como novia. Fíjate que yo estaba viendo la serie y de repente hay una escena que me impactó mucho, que tú le dices a Mary Jane, que dice, tú tienes todo en la vida y yo no. I think that was about Lisa's own emotional state of being, porque tengo depresión, y so she sometimes doesn't really see the real picture. She exaggerates. And I think in that moment, she was just so weak and so broken that she was just lashing out at her friend. Uy, sí. Qué fuerte está esto. Bueno, ¿qué te parece si vamos a ver un pequeño clip de Big Mary Jane? Vamos a ver. Oh, sí. Don't act like you don't know what affection for a woman feels like. Okay, this is ridiculous. When Mary Jane kicked you out, when you broke up? Who was rubbing your back, letting you crash on my couch until you figured out your next move? I mean, hell, look who's cooking and cleaning for you now. And who gave you 50 grand for your company? That was an investment, Lisa, and you know it was. No. That was a woman in love with you giving you money. But it was easier for you to not believe it because it benefited you. You were paid back. We have paperwork. That's all it was? Does Mary Jane know about it? Pero, ¿cómo se dice? Butt dial. Sí. Oye, o sea, en ningún momento se dieron cuenta que se les había marcado el teléfono y la amiga escuchó absolutamente todo. David es tonto. Muy, muy tonto. ¿Qué tan importante es para ti que un hombre sepa bailar? In every other part of my life, yeah. I lead, you know, más independiente y trabajo fuerte y, o mucho y es... You know. Hombre, que te saca a bailar. Sí, y el baile es como para relajar, sí, para dejarte llevar. You know, sí. Oh, I keep looking at you. You know, I grew up dancing salsa with mi padre. Pues, ¿qué crees? Que te vas a llevar muy bien con Oscar, que está con nosotros también. Oscar Rodríguez, bienvenido. Oye, aparte de ser un gran actor de East Los High, es un bailarín profesional. Bienvenido, Oscar. Gracias. Has bailado al lado de Ricky Martin, de Janet Jackson, sí, de Jennifer López. Wow. Gracias. ¿Tú tuviste algo, como que una anécdota muy bonita con Janet Jackson? Estaba con un amigo mío y me acuerdo que los dos nos miramos, dijimos, oye, vamos para Nueva York. Y como que dijimos, dale, vamos. Compramos el pasaje y fuimos. Y llegamos un día lloviendo, pero... Y con las maletas así, me metí en la fila, un open call. Miles y miles de bailarinas ahí, solamente buscando tres personas. ¿De miles? De nada, miles. Estaban tres. Y entonces, pues empieza la audición, empieza todo, y en el primer día me cortan por primera vez.
Y ahí fue como que, ah, ok, cool, pues me estoy yendo y sale el asistente del coreógrafo. Y me dice, mira, mira, número 253, por favor, para. Hicimos un error, por favor, entra nuevamente. And I'm like, ok, entro otra vez. Se acaba, al final de ese mismo día, me cortan por segunda vez. Y no estoy saliendo del salón cuando me dicen, mira, ¿sabes qué? Quédate para el callback al segundo día. Y en el segundo día, pues nada, pues estamos ahí y nos dicen, Janet viene de camino para vernos. Y ya yo estaba ahí como... Nervioso, ¿What? Y a estas alturas somos como 60 de nosotros solamente. Y entonces, pues, era una mesa como de 20 personas y ella estaba sentada a la izquierda. Y yo estaba en lo último de la derecha y solamente tres de nosotros. Porque era, íbamos de tres en tres. Y entonces, pues, ella, ok, ¿están ready? Pues nosotros sí, pues vamos. Y comienza la canción y literalmente no hago el primer paso cuando hice como... Como que me blanqueé completamente. No sabías... Se me fue la coreografía, todo. Y ella se para y dice, paren, paren, paren. Y me pregunta, ¿estás bien? Y yo digo, no, estoy bien nervioso lo que estoy. Sí. Pero de verdad, como que podemos hacerlo otra vez. Y ella, muévete para el medio. Y me movió al medio. And I killed it. Muchísimas felicidades. Aparte, te he visto ahí en Eagle Sky que está fenomenal tu personaje, porque llegó como a darle un giro diferente al grupo de bailarines, ¿no? Sí, donde no existían hombres y de repente empiezan a integrarse hombres para hacerlo más espectacular. Cuéntanos un poquito de tu personaje, Omar. Él es una persona un poquito insegura, ¿no? Y viene de una parte no muy buena aquí en Los Ángeles. Y el personaje de Jacob le da un mentorship en la taquería. Y entonces ahí él comienza a trabajar un poco y a estar un poco más en la luz pública, ¿no? Y después llega el Bomb Squad a audicionar al Bomb Squad, y es como que es el momento para él, ¿no? Y una vez llega a ser parte del Bomb Squad, olvídalo, es como game over. ¡Ay, muchísimas felicidades! Oye, ¿qué te parece si vamos a ver un clip de Eagle Sky? Dale, vamos. Oiga, stop right there. Put your hands up in the air. Turn around. I said turn around. Put your hands on top of your head. Get over here, right here. Spread out. Get over here at the car right now. Get up against the car. Dude, don't move. Where were you guys running from? He's trying to catch the bus, bro. You guys sure about that? Yes, we're sure. Sure didn't look like it. We're on our way to a video shoot. Here, let me show you. Hey! You're hurting me! Let's go, let's go! Me encanta que enseñaron esto porque tiene que ver mucho con los problemas que están sucediendo hoy en día. De la vida real, eso es lo que está sucediendo. Y es completamente... No se supone que las cosas sean así para nosotros los latinos, ¿no? Así que, pues eso es lo que pasa ahí, pues nos paran y me lleva la policía for no reason, por ninguna razón. Sí. Y pues ya. Qué bárbaro. Así que, pues, amigos, no se pierdan esta gran serie de Eagle Sky, que muestran problemas reales, lo que está pasando la gente, los latinos, sobre todo en los Estados Unidos. De verdad que gracias por estar aquí en Noches con Platanito. Claro. Y bueno, ahora los quiero invitar a movernos, pero no bailando, sino con un juego que se llama Toquemados. ¿Le entran o no? Vamos para encima. No, y nos acompaña Giovanni Ayala, ver, regresando aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Aquí en Noches con Platanito y sigo con Oscar y la Torcha y llega el cantante Giovanni Ayala. ¿Cómo estás? Hola, amigos, un abrazo inmenso. No, bienvenido. Más al ratito nos vas a cantar tu canción Todavía te pienso. Pero ahora es momento de jugar Toquemados. Toquemados, Toquemados. Esta noche se enfrenta el equipo de Oscar y Giovanni contra la Torcha y Platanito. El juego comienza con el balón en el centro y ustedes pegados en las paredes. De lo que se trata es de golpear a sus rivales la mayor cantidad de veces posible durante el juego con el balón. Pero si atrapan el balón, no cuenta ese punto, a menos de que lo atrapen y se les caiga, entonces sí cuenta. Ah, pero no va a estar tan sencillo porque en el cuerpo traen colocados unos aparatos que les van a estar dando toques eléctricos. El equipo que logre más puntos va a ser el vencedor. ¿Listos, muchachos? A sus posiciones, a las paredes. Y va a empezar el juego. ¡Ahora! Ahí, atrápalo, Natasha. Lo agarra Oscar. Y ahí está Oscar con el balón. Lo avientan más allá. ¡Se le cayó! ¡Punto! ¡Oye! ¡Un
punto para el equipo de Oscar y Giovanni. Como que se le quería caer, pero no se le cayó. ¿Qué pasó ahí? No la suelten, no la suelten, porque entonces es punto. Hasta el momento va ganando el equipo de Oscar y Giovanni con un punto arriba. Se están quejando. ¿Qué pasó, Platanito? Ya llevan dos puntos el equipo de Giovanni y Oscar. ¡Ahí la suelta! ¿Qué pasó? Nada. Sigue el balón en juego. Lo tiene Platanito, se lo pasa a la tarja. La tarja lo avienta, nomás a los hombros. Ahí la atrapa Giovanni, que se la regresa a la tarja. ¿Qué pasó? No la suelten porque ya llevan tres puntos el equipo rojo, comandado por Giovanni y por Oscar. Ahí Oscar se detiene tantito, viendo a ver a quién se la avienta. Ahí Platanito, como que trata de quemar a alguien, pero no. ¡Sí! ¡Sí, señores! ¡Punto a favor de Platanito! 3-1, se pone el marcador. Ahí la atrapa Platanito. ¿Quién se refuerza del dolor? La tarja salva esa pelota. Nomás la avienta. ¿Qué pasó ahí? Se le fue la pelota. Ahí Platanito trata de quemarlo y sí lo quemó. Le alcanzó a dar en el lomo a Giovanni. Ganando todavía el equipo de Oscar y Giovanni. ¡Le dio 4-3! ¡Se fueron arriba! ¿Qué pasó ahí? ¡No! ¡Yo no estoy jugando! Ahí se la avienta, Oscar la atrapa. Y ahí está pensando a quién quema del otro equipo. Si es a Platanito, sí, sí le pegó. Estamos a 5-3, señoras y señores. Y la soltó. Ahí Oscar la atrapa, atrapa ese balón. Está viendo a quién quema. A ver si la quema, sí la quemó. Muy bien, la atrapó. Sí, 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 es bueno el punto para la tarja. Y... ¡Tiempo! ¡Ya! ¡No, no me toques! ¡Que también me dan toques a mí! ¡No, no, Giovanni! Bueno, me abraza Giovanni con gusto. Y efectivamente aprovecho para decirles que los ganadores son Giovanni y Oscar. Amigos, esto fue Toquemados. Muchísimas gracias a Oscar Rodríguez, a la Trash for Rose. Thank you so much. Y de ti, Giovanni, no me despido porque lo hacemos con tu música. Aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, guay! Cantando, todavía te pienso, Giovanni Ayala. Perdón si cometí errores, es que mi vida vino sin instrucción. Perdonar, pero más difícil es vivir sin hallar tu perdón. Olvidemos ya lo malo y repitamos el pasado, el amor que nos unió. Sin ti ya no tengo suerte, ven vivamos el presente, necesito tu perdón. He buscado allá en Miami, en Nueva York, no te he encontrado. Dime dónde estás, mi amor. Así estés allá en la China, te voy a encontrar, mi vida, a que escuches mi canción. Todavía te pienso, todavía, todavía te extraño, todavía, todavía te amo. Nunca te saldrás de mi corazón. Difícil es vivir sin hallar.